2024 está siendo un año muy bueno para los inversores, con subidas en la mayor parte de los índices y con compañías que están llegando a ver nuevos máximos históricos. Sin embargo, esa tranquilidad supone una falta de oportunidades de inversión para muchos y una gran inquietud acerca de qué hacer con la liquidez que vamos generando mes a mes. En este 2024 podemos resaltar tres importantes acontecimientos. El primero, la revolución de la inteligencia artificial. El segundo, el incremento del riesgo geopolítico mundial. Y el tercero, el auge de los países emergentes como la India. Pues bien, muchos de vosotros me pedís a diario cómo beneficiarnos invirtiendo en estos tres acontecimientos y es por eso por lo que os he preparado este vídeo donde os voy a explicar los tres mejores ETFs en los que podéis invertir para que rentabilicéis al máximo cada una de estas situaciones, especialmente la de inteligencia artificial, donde os voy a presentar el ETF que lleva este año casi cuatro veces la rentabilidad del Nasdaq y que lo ha destrozado históricamente en los últimos 12 años. Así que dale un buen like al vídeo y vamos a ello. Si quieres adquirir los conocimientos necesarios para tener éxito invirtiendo en bolsa en 2024, me gustaría ayudarte, regalándote un curso de iniciación a bolsa totalmente gratuito de más de 6 horas. Para conseguirlo, simplemente tienes que escribirme un WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla o hacer clic en el enlace que encontrarás en el primer comentario de este vídeo y te regalaré ese curso sin ningún tipo de compromiso y de forma totalmente gratuita. Como sabrás, la inversión en ETFs o fondos indexados es una inversión muy inteligente para cualquier inversor, ya que por un lado es la opción más económica en términos de comisiones, por otro lado nos ofrece una gran diversificación reduciendo el riesgo de la inversión y además es la más rentable si la comparamos contra cualquier fondo de inversión de gestión activa. De hecho, como puedes ver en el gráfico, tan solo el 8,4% de los gestores de fondos baten a su índice de referencia. Por tanto, ¿por qué pagarle el Ferrari al gestor de fondos si no es capaz de hacer su trabajo? Como siempre explico a mis alumnos, la cartera de gestión pasiva de cualquier inversor debería estar compuesta de dos tipos de ETFs o fondos indexados. Por un lado, los de largo plazo, los cuales los utilizamos como inversión a muy largo plazo y donde nuestra idea debe ser tenerlos prácticamente de por vida hasta nuestra jubilación. En este caso, suelo recomendar porcentajes de entre el 60 y 80%, dependiendo obviamente de la aversión al riesgo de cada inversor. Aquí podemos encontrar infinidad de ETFs. Principalmente, a mí los que más me gustan son los que replican al Nasdaq, al S&P 500, al Vault o al Acqui. Y por otro lado nos quedarían los temáticos, que representarían entre el 20 y el 40% dependiendo de, como os digo, vuestra aversión al riesgo. Si somos más aversos, es recomendable dar a estos temáticos un menor peso, ya que pueden generar, obviamente, dentro de nuestra cartera una mayor volatilidad. Este vídeo va sobre este porcentaje de temáticos y las tres mejores opciones que he podido encontrar ahora mismo. El último de ellos es sin duda una opción que estoy integrando en muchas de las carteras de mi family office y que incluso me estoy planteando para la mía propia, ya que este año lleva un 40% de rentabilidad frente al 11% del Nasdaq. Pero antes, veamos un ETF muy interesante para los que buscáis inversiones en emergentes. El primer ETF temático que os traigo da respuesta a todos aquellos que estéis interesados en invertir en un país emergente con mucho potencial y poco riesgo. Y ese es el Franklin FTSE India UCITS ETF, con ticker FLXI, un ETF que invierte en acciones de media y gran capitalización en la India y que trata de replicar en la mayor medida posible el rendimiento del FTSE India. Seguro que os estáis preguntando por qué os he escogido la India y no China. Bueno, en mi opinión, es la región emergente más atractiva que existe y con mayor potencial de crecimiento que existe, principalmente debido a su joven crecimiento demográfico, a las políticas proempresariales y no intervencionistas de su gobierno, al menor riesgo regulatorio, además de la gran apertura a inversiones extranjeras y de contar con un joven pero muy potente sector tecnológico que está emergiendo. Para mí, el aspecto más importante que debemos considerar cuando decidimos invertir en un país emergente es considerar la estabilidad política. Y aquí, en la India, podemos encontrar un país con una estabilidad democrática que nos ofrece un entorno más que predecible y favorable para todos los inversores internacionales, cosa que China ha perdido en los últimos años. Lo interesante de este ETF es su correcta diversificación en el país, ya que por un lado un mayor riesgo que podríamos encontrar es invertir en ETFs formados principalmente por compañías small caps en un país emergente, lo cual nos daría una sobreexposición a este tipo de empresas y donde la fragilidad de estas y el riesgo es obviamente mucho mayor que en países desarrollados. Sin embargo, como podemos ver en el caso del FLXI, tan solo un 5,5% está invertido en compañías de menos de 5.000 millones de dólares. Por otro lado, si hablamos de la diversificación sectorial, esta
es óptima, dando obviamente prioridad al sector financiero, el cual es el pulmón del desarrollo del país, y seguido por el consumo discrecional, la energía y el tecnológico. Entre las principales compañías del ETF aparece el megaconglomerado Reliance Industries como principal posición y algunas de las mejores empresas tecnológicas del mundo, como es el caso de Infosys o Tata Consultancy. Este ETF ha generado en lo que llevamos de año un 8% y si vemos su analizado en los últimos 3 años ha sido del 13,1%. Sin embargo, lo interesante de este ETF no es el rendimiento pasado, sino que el verdadero potencial de la India se espera que sea en los próximos 5 o 10 años, por lo que el resultado en este caso podría ser similar si pensamos de forma conservadora, pero lo lógico sería ver resultados mucho mejores de los que se han visto hasta ahora si obviamente el país cumple con sus tasas de crecimiento. Sin duda, si pensáis invertir en emergentes, esta es una opción muy muy interesante, pero quizás lo que estáis buscando para vuestra cartera temática no es países emergentes, sino una protección contra el considerable riesgo geopolítico que se ha despertado a lo largo de este y los anteriores años. Es por eso por lo que muchos de vosotros me preguntáis acerca de compañías concretas del sector armamentístico o de defensa. En mi opinión, y aunque entiendo vuestro razonamiento a la hora de interesaros por este tipo de negocios, en el momento geopolítico que estamos viviendo ahora mismo, prefiero mantenerme al margen de determinadas compañías donde no exista una buena ética acerca del negocio que subyace. No obstante, son negocios legales y que sin duda pueden ser muy lucrativos, como vamos a ver ahora. De ese modo, si tuviese que exponerme al sector armamentístico o de defensa, tendría muy claro dos cosas. La primera, que lo haría de forma diversificada a través de un ETF como el que vamos a ver ahora, y no exponiéndome a una o unas pocas compañías en particular. Y la segunda, que buscaría un ETF que estuviese compuesto por compañías no tradicionales, sino más bien de defensa tecnológica. Todos esos requisitos los encontráis en el ETF que os traigo hoy, llamado Vanek Defense UCITS ETF, con ticker DFEN, el cual nos ofrece acceso a las principales empresas de defensa tecnológica, ciberseguridad y otros proveedores de servicios relevantes para la defensa. Si hablamos de rentabilidad, podéis ver en este gráfico la rentabilidad de este ETF versus una de las compañías tradicionales más importantes de la industria armamentística, como es Lockheed Martin, y podemos ver cómo este ETF ha generado en el último año un resultado de un más 43,2% versus Lockheed Martin, que ha desempeñado un 2,9%. Y todo ello en el último año, que ha sido uno de los años en términos geopolíticos más tensos de la última década. Si analizamos la composición de este ETF, podemos ver cómo la diversificación del ETF es lógica y con un peso muy relevante en dos países punteros a nivel tecnológico en defensa, como son Estados Unidos y Francia, representando entre ambos el 76% del peso total del ETF, y donde encontramos importantes empresas como Safran, Leidos, Thales o Palantir. Este ETF lo enfocaría claramente como una inversión muy momentum y mientras duren los conflictos geopolíticos actuales. Como podéis ver, la rentabilidad de este ETF en lo que llevamos de año ha sido de un 18,76%, un 80% más que la del S&P 500. Y si miramos en el último año, el resultado sería de un más 47,8%. No obstante, si lo que buscáis es probablemente, y en mi humilde opinión, el ETF temático más interesante que podemos encontrar ahora mismo para beneficiarnos del auge y desarrollo de la inteligencia artificial, sin duda me centraría en el que os voy a contar a continuación. Y es que a pesar de que muchos aseguran que la inteligencia artificial podría ser una burbuja, en la última temporada de resultados hemos podido ver cómo no es cierto. Y es que algunas de las principales compañías tecnológicas del mundo, como Amazon, Microsoft, Alphabet o incluso Meta, ya están rentabilizando algunos de sus segmentos más rentables gracias a la inteligencia artificial. Y como dijo el CEO de Nvidia, esto tan solo acaba de comenzar y las nuevas fábricas que se construyen ya no echan humo, sino que son fábricas de GPUs en data centers. Ninguna de las grandes compañías tecnológicas quiere quedarse atrás en la carrera por dominar la inteligencia artificial generativa, y eso nos ofrece un enorme viento de cola para esta gran industria. En esta imagen podemos ver la cadena de valor del sector de semiconductores orientado a la inteligencia artificial y la gran cantidad de competidores y diferentes compañías que existen dependiendo del subsegmento. Por lo que me vais contando, muchos os estáis exponiendo a determinadas compañías, sin embargo, también hay gran crecimiento fuera de la típica Nvidia, y una forma inteligente de diversificarnos y beneficiarnos de esta nueva revolución es el ETF Vanek Semiconductor ETF, con ticker SMH. Este ETF concentrado recoge, en mi opinión, 9 de las mejores empresas de esta industria y que claramente más se beneficiarán del desarrollo de la inteligencia artificial. Entre ellas encontramos, como no, a Nvidia, también a Taiwan Semiconductor y a ASML. La única compañía que no me gusta en esta composición de cartera es Intel, quien siento que ha perdido gran parte de su ventaja competitiva en la parte de fundición en los últimos años. No obstante, tan solo representa un 4,4% del
el ETF. Como podéis ver en este gráfico, el desempeño de este ETF ha sido excepcional en lo que llevamos de año, con un más 44% destrozando por completo al S&P 500 y al Nasdaq. Alguno podría pensar en suerte, sin embargo, si miramos el desempeño de este ETF en los últimos 12 años, ha sido de los pocos ETFs que ha conseguido batir tanto al S&P 500 como incluso al Nasdaq, y con una diferencia muy notable. Sin duda, son tres muy interesantes ETFs temáticos que podéis combinar o invertir independientemente, pero siempre después de vuestro análisis previo. Recordad, yo simplemente os muestro opciones y en ningún momento pretendo influenciaros para que toméis una decisión de inversión, ya que la clave para invertir con éxito es, primero, tener los conocimientos necesarios para valorar las compañías o los ETFs y después, por supuesto, tener independencia de pensamiento para tomar decisiones por uno mismo. Sin más, espero haber podido aportaros valor con este vídeo. Si os gusta este vídeo de ETFs, por favor, dejármelo en los comentarios e intentaré buscaros más opciones interesantes para esa parte temática, ya que ya sabéis que en los de largo plazo no hay mucho misterio. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.